Mi risa es real. Mi risa es real. Ya, chicos, vamos a reaccionar a este video que, viste, considerando la fecha, es hoy. O sea, ya fue, quizás. Ya fue, ya son las 6:31 en la tarde. Vamos a verlo. Momento. 3, 2, 1, vamos. Fui funado a nivel mundial por mi más atroz crimen, al punto de que 4 carros policiales me llevaron detenido. Salí en las noticias y me volví el youtuber más odiado de todo Wow, internet. tiene el En pelo diciembre largo. del 2019 hice un video contando todo lo que pasó, por lo que no entraré en detalles. En pocas palabras, tuve juicios. Salí aún más en las noticias, citas con psicólogos y psiquiatras, y el hecho de que me jactaba de haber estado orgulloso de todo. Para muy mala suerte, mis haters, justo en el año 2020 empezó la pandemia, por lo que hizo que se atrasara infinitamente más el caso. Cuando recién estuvo empezando la pandemia, estaban tratando de que me evaluara un psiquiatra de Santiago, pero no se pudo por el coronavirus. En el 2020 no pasó nada por el tema de la pandemia. Lo único que podré destacar son las incontables funas que me hacían, y la única que llegó lejos fue la de Naitelos. Para los que no sepan, en septiembre del 2020 fui funado por todo Punta Arenas por ese... Espera, tiene bototos. Tiene bototos. Ahí hay uno, dos. Y esa creo que son chapulinas, Converse, para que puedan entender. Yo siempre he querido bototos, weón. Tengo bototos, pero me quedan grandes. X. Sigamos. Chico llamado Naitelos. Los de Punta Arenas siempre me vinculan con la gente que maltrata animales, y con Naitelos no fue la excepción. En esa funa, un grupo enorme de animalistas vino a mi casa. Sí, creo haber visto ese video. Fue una funa muy brígida, de hecho mucho más que la del 2018, ya que fueron a tirarme piedras, a tirar basuras con papeles con amenazas y por supuesto a insultarme, ya que en el 2018 solamente me tiraban cebollas, me ponían letreros, pero nada más. Incluso mi mamá la entrevistaron por esto, en la radio El Pingüino, dejando de lado... Acabo de ver la entrevista y en la entrevista dice que un mexicano y un argentino se hicieron pasar por este esperpento y no sé, bueno. Según la mamá dice que no van a tener más animales, que ya no tienen animales, que este señor que está aquí, porque ya señor tiene 19 años, si es que no me equivoco. ¿Cómo se llama esto? Está aprendiendo a querer a los animales, saber qué es lo que está bien, qué está mal. Sigamos. Lado de eso, en septiembre de este año, por fin me consiguieron un psiquiatra que me evaluara, ya que si no hacen eso, no hay juicio final. Yo y mi otra abogada creíamos que esto iba a terminar cuando yo cumpliera 18, con eso me refiero a que se iba a cerrar el caso, pero no, no pasó. Y se confirmó que este 25 de noviembre, finalmente voy a ser sentenciado por el crimen que cometí hace 3 años. Al principio yo no pensaba decir nada, pero ahora estuve pensando y creo que es mejor que lo sepan. Es probable que salgan las noticias de nuevo, probablemente 24 horas, ITV o El Pingüino. Como la psiquiatra ya me evaluó, ahora falta qué dirá el juez el 25 de noviembre. Y la gran pregunta, ¿será mi fin? ¿Finalmente voy a pagar por lo que hice hace 3 años? Así que seguidores míos, deséenme suerte, ya que lo necesitaré bastante para este 25, porque no sé cómo voy a acabar. Solo lo sabré cuando llegue el día, y es totalmente impredecible lo que llegue a pasar.
Kira, weón, cuando se rió, cuando dijo que era Kira. O el Guasón cuando se rió, el Joker. No tiene ni idea de la alegría que siento, weón. No tiene ni idea de la alegría que siento. Coño de la madre. Nada, espero que todas aquellas personas que amamos a los animales y que se preocupan por ellos, ¿no? Salga todo a nuestro favor, porque este tipejo tiene que pagar por lo que hizo. Tiene que pagar por todas las cosas que hizo. No mató solamente un gato. Él tuvo, si es que no me equivoco, dos más, ya ni me acuerdo, o uno más. Y ese tipo tiró pequeño gatito, que era de este porte, más o menos, casi recién nacido, bueno, un poco más grande, al retrete con excremento humano. Este tipo se reía cuando tiró la cadena, cuando tiró, sí, tiró la cadena, y el agua se empezó a hacer un remolino en el retrete, mientras que el pobre gatito estaba tratando de salir del retrete. Ay. Querido Matías Vera, querido Peluchín, espero que el día de hoy, 25 de noviembre del año 2021, te den una sentencia, pero del porte de un buque. Espero que quizás no vayas a la cárcel, pero sí tengas que hacer alguna clase de trabajo comunitario o algo así. Pero bueno. Espero que si te dan cárcel, pases una linda, hermosa y cálida bienvenida a la cárcel y que te hagan pedazos. Así que chicos, eso ha sido el video del día de hoy. La verdad es que me morí de la risa. Y nada, estoy muy feliz. No tienen ni idea de lo feliz que estoy. Ya, ok, basta. Así que eso, chicos, espero que todos estén muy bien. Esperemos la resolución del caso. Así que, nada. Que todos estén muy bien y sayonara.